Welcome back to my channel, A Taste of La Rose. This is your girl, Rose. And on today's menu, I'm gonna teach you guys how to prepare some beer battered shrimp, and we're gonna make some beer battered shrimp tacos. So básicamente, vamos a empanizar los camarones con una mezcla de harina con especias y cerveza. Acompáñenme para enseñarles cómo preparar esta deliciosa receta. Los ingredientes para esta receta son lo siguiente. Tenemos nuestra tortilla, aceite, camarón. Este es camarón pequeño. Lo vamos a empanizar, so se va a hacer poquito más grande. No lo queremos muy grande porque es para tacos. Tenemos una taza de repollo morado, una taza de repollo verde, crema, jugo de limón, cesta de limón, sal al gusto, aguacate, rábano, cilantro, cayenne pepper, smoked paprika, baking powder, garlic powder y una cerveza. Acompáñenme para enseñarles cómo se prepara esta deliciosa receta. I have poured into my bowl 8 ounces of sour cream. Es aproximadamente una taza. También le eché 2 cucharadas de mesa de limón aquí. Le eché la cesta de limón y sal al gusto. Esto lo van a mezclar muy muy bien. Lo pueden probar si sienten que le hace falta poquita sal, whatever. You guys can taste it. Lo que le haga falta ahí le van echando, ustedes le van tanteando. You guys already know how I roll. Esto lo vamos a mezclar muy muy bien y lo vamos a poner aparte. Ahora vamos a mezclar nuestros repollos. Aquí es opcional, si le quieren poner un jalapeño picado, se lo pueden poner. Como va a comer mi niño, no le voy a echar el jalapeño yo. So a esto le vamos a echar limón. Le vamos a echar sal al gusto. También le vamos a agregar como 2 cucharadas de nuestro aderezo. Y lo vamos a mezclar muy, muy bien. Creo que le va a hacer falta otra cucharada de aderezo. Esto es para... My mouth is watery. Esto es para cuando preparemos nuestros tacos. Ok. Esto se mezcla muy, muy bien. Okay, ahora viene lo bueno. So, vamos a empezar con el camarón. Hay que nada más salarlo un poquitito. Ustedes saben que no soy mucho de medidas, pero aquí sí le voy a medir porque no le quiero... I don't want to go wrong. Tenemos una taza de harina. Aquí le vamos a echar 1 cucharada de cada una de nuestras especias, que es la paprika. A teaspoon, that's what it is. A teaspoon of our garlic powder. 1/4 of a teaspoon of cayenne pepper. ¡Se nos fue! It's okay, nomás va a estar un poquito más picoso de lo que pensábamos. Y sal. Esto lo vamos a mezclar muy, muy bien. Y aquí le vamos a agregar 1 taza de cerveza. Me andaba olvidando agregarle 1 teaspoon of baking powder. Ahí también se lo vamos a agregar. Y ahora sí le podemos agregar la taza de cerveza. Puede ser la cerveza que de tu gusto. We're gonna pour that in there. Y lo vamos a mezclar muy, muy bien. Esto es para empanizar los camarones. Está quedando un poquito muy dura. Creo que le vamos a agregar un poquito más cerveza. Ok, so, sí le hizo falta la demás cerveza. The recipe calls for about 8 ounces, which is a cup. La cerveza trae 12 onzas, solo eché 1 cerveza entera aquí. Ok, so lo que sigue, ahorita tenemos allá en la estufa, tengo un sartén con aceite ya calentándose porque esto lo vamos a dorar. So lo que vamos a hacer es que vamos a echar todo el camarón aquí para empanizarlo. Mix it in really, really well. Let it sit for a little bit. Let it sit for a little bit para que se marine muy, muy bien. Y ahorita los veo allá en la estufa.
Aquí ya tenemos en nuestra estufa, tenemos el aceite bien caliente. Le bajé poquito porque no quiero ningún accidente. Vamos a empezar con uno primero, a ver qué tal. Oh yeah, it's ready. Okay, we can go ahead and add a few. Con mucho cuidado esta parte porque no queremos accidentes. Y nomás los vamos, we're just gonna fry them. Aquí se me pegaron, try to do them one at a time, se me están pegando juntos. That's not what we want, it's not the business. So, you guys see what I mean cuando les dije que se iban a poner poquitos, iban a crecer con el, cuando los doráramos, porque están empanizados. So, nomás los queremos empanizar hasta que estén a little golden color y para afuera. Ok, estos ya están listos para salirse. Y aquí los vamos a poner para que se les seque un poquito el exceso de grasa. And we're ready for the next batch. Esta batch sí se voy a tratar, voy a intentar de ponerlos uno por uno. Porque como miran aquí, like this, se nos pegaron dos juntos. This is perfect right here. If you guys use bigger shrimp, of course, you'll be done faster. I use the smallest shrimp, but it's okay. No pasa nada. You guys, I already tasted one of these. Oh my gosh, the flavor is amazing. Mm. And you're gonna repeat that process over and over and over again until you're done frying all of your shrimp. I do wanna add a little side note right here. The smoked paprika, that's what's gonna give your shrimp a kick. If you use regular paprika, it's not gonna taste bad, but the smoked paprika is gonna give it a kick. So use that one. Okay, everybody, ya para armar nuestros taquitos, aquí tengo cuatro tortillas calentadas, las puse de dos en dos. Lo primero que vamos a hacer es embarrarle nuestro aguacate. By the way, I just grabbed an avocado and I smashed it, y le eché poquito limón y sal, that's it. So embarramos nuestro aguacate en las tortillas, like so. Próximamente le vamos a echar el camarón. Next, le vamos a echar nuestro repollo. Like this. Okay, ya le echamos nuestro repollo. Ahora le vamos a echar nuestra salsa de sour cream que preparamos. I like to put it in a little Ziploc bag and then just kind of spread it like that. And next, we're going to top it off con nuestro cilantro. Nuestro rábano. And then I'm gonna top it off with this. This wasn't in the list of ingredients. Pero esta es una salsa verde, guacamole salsa, so good. You can't go wrong with it. Just pour it up on top of there. If you want, you can top this with some lime. Y sas, ready to serve. Mmm, look how good that looks, guys. And this is it, guys. This is what our final dish should look like. I really hope you guys try this dish. I really hope that you guys enjoy it. If you guys try it, please tag me. Let me know what you think. This recipe is super good. The taste that it has, I'm telling you, the cayenne pepper, smoked cayenne pepper is super bomb. Please try it. Let me know what you think. Again, if you haven't already done so, like, subscribe, turn on your notifications so that you can get notified every single time that I upload a new video, and I will catch you all on the flip side.